Dios es bueno todo el tiempo. Gracias a nuestros queridos hermanos en la participación. Gracias a Jacinto Junior. Misael te mandó saludos. Rubén Navas. Él me conoció desde lejos y me dijo: José, parece que se extrañó, se creía que yo me había ido para el cielo. Y yo no, todavía estoy aquí. ¿Y estás pastoreando? Sí, estoy pastoreando. ¿En dónde? En la montaña, en Dos Bocas. En la iglesia que pastoreó Panel. Ah, allí hay dos músicos tremendos, Jacinto y el hijo. Jacinto está en la presencia del Señor, pero le queda el hijo y está allí. Ah, pues mándale saludos, dile que Rubén Nava le manda saludos. Te mando saludos, Rubén Nava. Bueno, estamos listos para recibir la palabra del Señor. Querido, brindarle la oportunidad, hermana Miriam, hija de esta casa, para que nos traiga todo el consejo de Dios. Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les guarde y les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Me oigo un poco fañosa porque, ¿sabe qué? El viernes y ayer estuvimos en el Congreso de Teología Pentecostal 117 años después de Azusa. Y el aire en la iglesia de Yahweh-Jireh estaba, pero a todo dar. Así que cuando uno sale afuera, uno se encuentra con la humedad. El sábado todos los salones estaban a todo dar. Y cuando uno sale, recibe el insumo de la humedad y del calor. Así que eso para un asmático es sumamente peligroso. Así que esta mañana en la madrugada yo no sabía si dormir o estar despierta. Porque, ¿verdad? Sobreviene, ¿verdad? Esa tos, y no solo tos, es la falta de aire. Así que, pues, nos dimos varios pompazos para estar aquí en esta mañana. El pastor, el viernes por la noche, se acerca y me dice: hermana Miriam, para que usted recoja el insumo de todo lo que se dio aquí. Es imposible. Es imposible. Desde el viernes hasta ayer a las 5 de la tarde fue una fiesta gloriosa. Tuvimos al teólogo Samuel Sullivan con nosotros, al pastor Moisés Román, tuvimos al pastor Otilio Román, tuvimos al pastor, y digo pastor porque todos mencionaron doctores y para mí como que eso es bien difícil aceptar. Porque todos somos siervos del Señor Jesucristo y todos trabajamos para el reino de Dios. Así que fuimos enriquecidos con, ¿verdad?, lo que Dios había puesto en el corazón y en la mente de estos recursos para hablar acerca de lo que era el avivamiento, el bautismo del Espíritu Santo. Yo no vengo a hablar de eso más tarde, cuando tenga la oportunidad de recoger todo, de hacer el insumo de todo lo que se dijo allí, a la luz de las escrituras, podemos entonces hablar acerca de esos 117 años después de Azusa. Así que les invito a leer las escrituras y el 27 de mayo en el Coliseo Rubén Sayas de Trujillo Alto se estará celebrando el día de Pentecostés, algo así, ¿verdad, pastor? Desde las 5 de la tarde, así que les invito para que se den cita allí. Será una fiesta gloriosa. De verdad que fue gourmet lo que comimos el viernes y lo que comimos ayer. Pero sí quiero hablarles acerca del Cristo resplandeciente y del Cristo el sorprendente. Y les invito a estar sobre sus pies y abrir sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 52, verso 15.
Dios, te damos gracias por esta oportunidad hermosa de estar en tu casa, Señor Dios mío, y de elegirme, Señor, como instrumento para impartir el mensaje de tu palabra. Solamente soy eso, un instrumento. Has puesto sobre mi mente y mi corazón, Señor Dios mío, el insumo de una palabra poderosa que comenzó, Señor, a trabajar conmigo, y espero, Señor, que tú presencia y tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través del mismo para ser confrontados y poner esta palabra en práctica en nuestro diario vivir. Que surta esta palabra el efecto para lo cual lo envías en esta mañana. Efecto de salvación, de liberación, de sanidad, Señor, de restauración, de consuelo, Señor. Y que con denuedo, Señor, al escuchar tu palabra, tomemos acción en la misma. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret hemos orado. Amén. Isaías capítulo 52, versos desde el 13 al 15 dicen: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dios bendiga su santa palabra. Hablamos acerca del Cristo el sorprendente. Hace unas semanas atrás pasamos, ¿verdad?, por el proceso de la celebración de la Semana Santa. Y cuando, ¿verdad?, nos hacemos referencia a ello, rápido vamos al capítulo 53 de Isaías, que habla de ese proceso de sufrimiento y de martirio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tendríamos que ir antes a los capítulos anteriores para poder ver con claridad el mensaje de la palabra del Señor a través del profeta acerca de Jesús, el Mesías ungido, el enviado de Dios para salvar al mundo. Así que hay una serie de situaciones que tenemos que plantearnos en este capítulo para poder entender el capítulo 53. By the way, que usted sabe lo que sucede, que en Israel no se habla acerca de este capítulo 53 porque parece que lo han arrancado de sus páginas porque no creen en el Mesías prometido, no creen en Jesucristo como Salvador y no lo creen de manera manifiesta. Todavía están esperando ese Mesías prometido, pero eso todo el mundo lo sabemos. Y durante los últimos años, las naciones del mundo se han visto sorprendidas por situaciones muy adversas y situaciones poderosas que han, ¿verdad?, hecho temblar nuestra vida. Primero tenemos la Primera Guerra Mundial, segundo, la Segunda Guerra Mundial, y los conflictos entre las naciones continúan, porque estas dos guerras han generado resultados que todavía enmarcan muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy día. Porque el hombre no puede solucionar sus problemas por sí mismo sin Dios. Así que las naciones van a tener que esperar o van a tener que ser sorprendidas por el poder de Dios. Y han sido sorprendidas por el poder de Dios, aunque usted no lo crea, porque creemos que con la venida de Cristo serán sorprendidas. Pero antes Dios se ha revelado a las naciones de manera diferente para que puedan entender al Dios verdadero, conocer quién es el Dios de Israel, conocer quién es el Dios de la iglesia y conocer al Dios que creó al mundo y el universo.
Así que ante estas situaciones de guerra, ante la pandemia que hemos visto, ¿verdad? No solamente en el 1918 en España, que comenzó en España, sino también en el 2020 ocurre otra pandemia y estamos de crisis, en problemas y en problemas, y parece que no tenemos solución alguna. Pero el Cristo sorprendente siempre ha estado en medio de cada crisis, de cada prueba, de cada enfermedad y de cada situación difícil que las naciones han tenido que vivir. Y en nuestros procesos de vidas como individuos, también Dios ha estado en la cercanía de nosotros. Lo que pasa es que el pueblo del Señor no ha visto, o está embelesado, o está durmiendo en un sueño casi perenne, y no ha visto el movimiento y la acción de Dios en medio de las crisis y en medio de las situaciones difíciles. Así que la porción que tomaremos a considerar, el capítulo 52 del libro de Isaías, en su versículo 15, que dice: así las naciones serán sorprendidas, nos habla acerca de quién va a sorprender esas naciones. Así que es evidente que tenemos que hablar de situaciones que está pasando la iglesia o que ha pasado el pueblo del Señor, para que usted y yo nos podamos dar cuenta que Dios siempre ha estado presente en medio de cada situación. Y lo primero que nos dice los primeros versos de ese capítulo es que el pueblo del Señor, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, está todavía en un síntoma de cautiverio, de opresión. Así que el profeta le dice: despierta, despierta, despiértate, pueblo, despiértate, vístete de poder, oh Sión. Esas son las primeras palabras que escribe en este capítulo el profeta Isaías. Y el despertar es una provocación a levantarse para la acción. Es hora de tomar acción, es hora de levantarte para tomar acción, para posicionarte en el lugar que Dios te ha dado, porque Dios no te dio un lugar para que estés en las cenizas, sino que Dios te dio un lugar para que puedas tomar acción en la obra de su reino, porque Dios no nos ha llamado a estar en una posición inmovible, sino que Dios nos llamó a estar en continuo movimiento, en acción, porque el bautismo del Espíritu Santo que se verdad descendió y se derramó sobre su iglesia era para que capacitarnos para que estuviésemos en acción, en movimiento. ¿O es que acaso el libro de los Hechos no nos dice a nosotros que la iglesia del Señor continuó haciendo la labor que comenzó Cristo y los discípulos, y ahí oraban y los enfermos eran sanos, hablaban con denuedo la palabra del Señor, y cientos venían a los caminos del Señor porque la iglesia estaba en continuo movimiento? Pero en este capítulo 52, el profeta nos dice que la iglesia, el pueblo de Israel, estaba en una somnolencia, en un sueño que no era común, que era un sueño que los tenía aplastados, los tenía acostados, los tenía ahí bajo ceniza, los tenía encadenados, no podían ver la cercanía de Dios, no podían ver que Dios estaba accionando en medio de la crisis, en medio del conflicto. Le está diciendo que el cautiverio fue un proceso y ha sido un proceso para apartarnos y poder reconsiderar y traer a memoria las promesas del Señor en la vida de ellos, porque ellos se habían dado la espalda al Dios Todopoderoso y habían doblegado sus rodillas ante los Baales, y tenía que estar la acción de Dios en medio del pueblo para sacarlos de esa
escenario de idolatría y pecado y que ellos pudieran volver a relacionarse con Dios. Y Dios en esta mañana, y Dios nos está continuamente diciendo: yo me quiero relacionar contigo, yo quiero sorprenderte, yo quiero que la acción de mis promesas sean sobre ti, yo quiero ejercer mi acción sobre ti, yo quiero que el Espíritu te guíe a toda verdad y a toda justicia, yo quiero que el milagro sea sobre ti, yo quiero que haya resurrección en tu vida, yo quiero que haya un levantamiento de posición para que te posiciones para lo que yo te he llamado, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado, un servicio que hacer dentro de la obra del Señor. No estamos en el anonimato, nosotros no hemos puesto en el anonimato, y Dios quiere que la voz de la iglesia sea una voz audible en este tiempo que estamos viviendo. Veo en las noticias de lo que está sucediendo en Estados Unidos, de nuevamente el tema del aborto, nuevamente los temas, ¿verdad?, que están en contra de la palabra del Señor. Oía yo una entrevista de un periodista en una de las cadenas de noticias de nuestro país, y el periodista le preguntaba a la directora del Departamento de Familia por qué los fondos federales no estaban llegando al departamento. Y la razón que él dio, porque no fue la directora, que él dio porque las noticias nos están induciendo a creer lo que el mundo quiere que nosotros creamos. Pero la iglesia del Señor, que tiene la palabra viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, tenemos que hacer defensa de lo que Dios ha dicho que es correcto. Así que el periodista le dice: eso es a causa de que no se ha firmado acerca de la perspectiva de género. Quiere decir que un tema va a dar dinero y por dinero baila el mono, como dice la frase. No, mi hermano, la iglesia del Señor cree firmemente en la vida. La iglesia del Señor cree en que Dios es el que da la vida y también la quita. La iglesia del Señor cree firmemente que Dios tiene el poder. La iglesia del Señor cree firmemente que hay vida y hay esperanza, y que no podemos quitarle la vida a nadie, porque solamente el que le confiere ese poder y el que se le ha conferido el poder es a nuestro Señor, alabado sea su nombre. Así que los fondos federales tienen que ser a causa del pecado. No, jamás en la vida podemos permitir eso. Y Dios tiene que traernos nuevamente a memoria en su palabra un despertar para la iglesia. Para que haya un avivamiento, tiene que haber un despertar de la iglesia. Para que haya un crecimiento en la iglesia, tiene que la iglesia despertar. Por eso el profeta Isaías nos dice: despierta, despierta, oh Sión. Y a Sión se está refiriendo al pueblo del Señor, y no solamente al pueblo de Israel, sino a la iglesia actual del siglo XXI, que parece que todavía seguimos durmiendo a pesar de las guerras mundiales, a pesar de las pandemias, a pesar de las crisis, de los conflictos. Me parece que todavía seguimos durmiendo, y es hora de despertarnos, de levantarnos, de sacudirnos el polvo y de soltar las cadenas que nos atan, las cadenas del cuello, y venir a la luz admirable de Cristo para que se manifieste el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestra vida y podamos ejercer lo que Dios nos ha dado para hacer. Déjenme bajarle dos, porque si no de aquí me sacan a ponerme oxígeno. Pero cuando abro la voz, cuando hablo de las cosas del Señor, no puedo bajarle dos, tengo que subirle 10. Amén. Así que ese despertar nos indica a nosotros que tenemos que despertar del estado de sueño. Mire, la oración se ha opacado.
No sé si usted se ha dado cuenta. El viernes en la noche, el predicador, el hermano Víctor Tiburcio, presidente fundador de la Universidad de Ulilimi, estaba predicando acerca del derramamiento del Espíritu Santo y los resultados de ese derramamiento, que era que nosotros íbamos a ver el campo fértil y que ese campo fértil se iba a convertir en bosque. Y en Ezequiel, no me recuerdo si es 47, habla sobre el templo y las aguas que salían del templo y eran esparcidas por toda esa tierra árida, y los árboles que dan fruto comenzaron a surgir y las aguas salutíferas comenzaron a sanar la tierra. Quiere decir que Dios está moviendo a su Espíritu Santo para que la iglesia pueda resurgir nuevamente y ver las profundidades del Espíritu, y cuando sale hacia la superficie, ver que las aguas salutíferas, el Espíritu Santo va a cambiar y va a transformar nuestro ambiente, nuestra tierra, y todas las naciones tendrán que ser sorprendidas por lo que Dios va a hacer. Porque hizo en el pasado, pero como dice siempre nuestro pastor, Dios es siempre un eterno presente. Es que Dios en el pasado no terminó su obra, porque Dios sigue continuando haciendo su obra sobre su pueblo, sobre su iglesia. Hay que despertar del estado de sueño. Hay que despertar del estado de degradación. Cuando dice el profeta, sacúdete del polvo, es que hemos dejado y hemos colgado la oración en el sauce. Es que hemos dejado el ayuno en el sauce. Es que hemos dejado la proclamación del evangelio en el sauce. Y no hemos quedado sentados a la orilla del río. Y nuestras vestiduras espirituales comienzan a ensuciarse con el polvo. Porque cuando nos vamos alejando de Dios, sobrevienen entonces la incredulidad, la inseguridad, esa falta de fe, y comenzamos a oír voces extrañas. Y cuando venimos a ver nuestra vestidura espiritual, en vez de ser espiritual, no es espiritual, se parece a la vestidura del mundo. Y Dios nos está llamando, aleluya, a volver a ponernos, a revestirnos del poder del Espíritu Santo. De ponernos lo que dice Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. ¿Y qué es esa armadura de Dios? La armadura del Espíritu Santo. La armadura, esa herramienta, el casco, el yelmo y todo lo demás, ¿verdad?, que compone esa indumentaria, porque Dios nos ha preparado para la guerra y parece que nosotros estamos dimitiendo esa guerra, esa pelea. Parece que si saliéramos de la guerra no queremos pelear, pero la iglesia tiene que batallar en este último tiempo. Si queremos ver avivamiento, tenemos que despertar de nuestro estado de sueño, tenemos que despertar de nuestro estado de degradación y levantarnos y sacudirnos el polvo en el nombre del Señor Jesucristo y establecer que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, que en Él hay un sí y un amén. Pues, ¿qué le vamos a hacer caso a lo que está diciendo el mundo? No, mi hermano, la voz cantante la tiene la iglesia, no la política. Me gustó, pastor, algo que ocurrió allí el viernes por la noche. Y me gustó, y se lo comentaba a Pedro esta mañana. Allí estaba el líder o el pastor que está a cargo de la base de fe de la fortaleza. Y viene este hombre sencillo, con un corazón humilde, y le dice: usted me perdona con todo respeto, pero no necesitamos de la política,
Necesitamos del Espíritu para que este pueblo cambie, para que esta tierra cambie, para que sea transformada. Y yo le decía a Pedro, si Dios lo puso ahí, tiene que estar, manifiesta la voz de Dios ahí. Si la tiene silente, entonces la responsabilidad recae sobre él. Pero si Dios lo puso ahí como líder, tiene que hablar acerca de lo que dice la palabra del Señor, acerca de las cosas que no son correctas, que es pecado. No solamente es para aceptar, ¿verdad?, los fondos que se le asignan. Y perdónenme ustedes, y no lo quería mencionar, pero es triste y lamentable ver cómo se reparten el dinero. E iglesias vienen y recogen ese dinero para hacer grandes templos. La iglesia no está para eso. La iglesia está para proclamar el mensaje del evangelio del reino. Porque Cristo viene pronto. Ya las noticias nos están diciendo que ya está cerca. Y no es que la trompeta esté preparada. Es que ya Jesucristo, yo creo firmemente que está preparado ya con la trompeta, esperando que el Padre le dé la señal para que esa trompeta suene. Y cuando se abran los cielos, el deseado de las naciones descienda con poder y gloria como Rey y Señor, y la iglesia pueda subir allí con el Señor a celebrar la boda del Cordero. Yo creo firmemente en eso. Ya todo está casi cumpliéndose. Lo que queda, yo creo, es para Israel. Para la iglesia le queda poco tiempo, mi hermano. Y no venga a decirme que un día es como mil años y mil años es como un día. Porque Cristo no tiene, ¿verdad?, tiempo humano. En Dios es un eterno presente. Y ahora mismo puede descender el deseado de las naciones, y la iglesia que ha creído en él puede levantarse y estar con el deseado, porque yo lo deseo, yo necesito estar con él. Pero para eso tengo que despertar. Para eso yo tengo que levantarme. Para eso yo tengo que salir del estado de cautiverio. Me parece que hay mucha gente dentro de las iglesias que están cautivadas, oprimidas por la prueba, y la cargan como la cadena de la muerte. La prueba va conmigo todos los días, y todos los días estoy enferma. Estoy esto, el médico me ha dicho, el médico no me ha dicho, la situación en mi familia, esto no tiene solución, las cosas que están pasando en mi comunidad no tienen solución, los asesinatos, las violaciones, los maltratos, y cuando sigo escuchando, me parece que se sobreviene la desesperanza en vez de la esperanza, pero Dios nos ha dado una palabra de esperanza que se cumplirá al pie de la ley. ¿Y sabe lo que quiere decir el profeta Isaías al pueblo de Israel? Que Dios siempre ha estado en esa cercanía, y es Dios el que ha roto y ha liberado al pueblo, ha roto las cadenas que los oprimían, ha sacudido el polvo con la sangre del Cordero Inmaculado, ha levantado a la iglesia una posición de hijo. Somos nosotros los que tenemos la decisión de si nos levantamos, si nos sacudimos el polvo, o si nosotros nos soltamos la atadura. El profeta Isaías hace una reclamación y una convocación. Es hora de levantarte, es hora de sacudir, es hora de soltar la atadura de la incredulidad, es hora de soltar la atadura de la religiosidad, es hora de soltar la atadura de la comodidad, es hora de soltar la atadura de tu pasado, es hora de soltar la atadura de tu prueba, de tu crisis, de tu circunstancia. Mire, mi hermano, si yo le hago caso al médico, yo estaría en unas sillas de ruedas, pero yo no le hago caso al médico. Yo creo firmemente en la palabra que Dios ha vertido sobre mí, que por su llaga yo he sido sanada. Hay
que soltar la atadura de los placeres, hay que soltar la atadura de los temores, hay que soltar la atadura de la soberbia del corazón y venir a los pies de Cristo. Despiértate, iglesia, suelta las ataduras, eres hijo de Dios, tu libertad ha sido provista. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, verso 2, capítulo 2, versos 5 al 9. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hay algo que me llama la atención en el escenario de la última cena, y es la demostración de Jesús como siervo. Se quitó su manto, se quitó su manto, su posición de en el trono, siendo hijo de Dios, se despojó de ello y se anonadó, se hizo hombre para salvarte a ti, para salvarme a mí, para dar su vida en expiación por los pecados. Y eso trajo libertad de la cadena del pecado a la vida del hombre, porque insistimos en estar nuevamente en esa atadura. Aleluya. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo no he visto un nombre que tenga más poder que el de Jesús. Porque si vemos a Mahoma, Mahoma está enterrado a 20 pies y que muchos lo adoran. Hace unos días atrás, los musulmanes están celebrando el Ramadán Mubarak. Y termina y culmina este. ¿Sabe cómo lo hacen, verdad? En la mañana se levantan a las 4 de la mañana, desayunan y a las 6 de la tarde, cuando va saliendo el sol, comienza ese ayuno. Están 12 horas hasta que cae sol y después entregan el ayuno y comen. Esa es la religiosidad que está viviendo parte de este mundo. Y Dios nos está diciendo que soltemos la atadura de la religiosidad y volvamos a la relación con Dios. Porque si no hay relación con Dios, no puede haber avivamiento, porque la gente de afuera no puede ver en nosotros la manifestación del Hijo de Dios que trae vida y vida en abundancia. Y la iglesia está con la cabeza hacia abajo, ahí como Dios quiere. Dios no quiere que esté en tristeza, en dolor y en sufrimiento, en pesar. Dios quiere que vivas en libertad. Dios quiere que vivas feliz, gozoso. El apóstol en la carta a los Filipenses dice, está siempre gozoso. Y no quiere decir que en medio de la prueba no sufra. Es estar siempre gozoso, pues, esperando y sabiendo que Dios va a cumplir su obra en mí, porque sus promesas se harán realidad sobre la vida de la iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe una cosa? Las naciones serán sorprendidas, pero es que no ha sido sorprendida las naciones. Déjenme recabar la historia para que usted vea cómo Dios ha sorprendido a las naciones. ¿Es que acaso el profeta Isaías no profetizó acerca del nacimiento del Hijo de Dios? Y cuando nació, no fue sorprendida aquella tierra. Dice que los ángeles descendieron y comenzaron a cantar un cántico cual nunca se había oído. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y voluntad y buena voluntad a los hombres.
fueron sorprendidos en aquella hora, en aquel tiempo. La gente, ¿verdad?, los circunscribe a un día específico, pero yo no lo sé, ni tú sabes cuándo Cristo nació. Lo único que yo sé fue que sorprendió a una comunidad, porque los pastores que estaban a la distancia, yo no sé si escucharon ese cántico, pero se movieron ante la presencia del que había nacido, porque el que había nacido no era un niño común y corriente. El que nació fue el Hijo de Dios. Y aquella comunidad fue sorprendida. Y es que acaso las criaturas que hablaba el pastor, aquella vaca, aquel buey o aquel gallo, lo que sea, fue hasta allí, estaba allí y tuvieron que reconocer. Yo no sé cómo fue, pero aquel que estaba era el que los creó, porque participó de la creación. No fueron sorprendidos unos reyes a la distancia en otras naciones que estaban viendo las estrellas y se sorprendieron de que una de ellas estuviera resplandeciente más que todas ellas, cual nunca había existido una estrella como tal. Y fueron dirigidos exactamente ante la presencia del que había nacido. Es que el nacimiento no sorprendió, sí sorprendió. Porque fue inusual, porque no hubo un padre biológico, fue nacido de una virgen, todo fue algo sobrenatural. Y no nació en un palacio, nació en un pesebre, para dar a entender que se quitó el manto y vino a ser siervo sufriente por ti y por mí. No sorprendió Cristo en la cruz del Calvario. Déjeme decirle que sí, porque aunque muchos incrédulos estaban en ese escenario, estaban también allí quienes fueron sorprendidos. Y uno de los que a mí me asombra fue sorprendido porque tuvo que exclamar: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Aquel soldado que estaba debajo de Jesús, allí estaba viendo todo el proceso, y cuando expiró Jesús, tuvo que declarar: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y toda aquella gente fue sorprendida en el momento en que Cristo proclamó aquellas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese Jesús, no sé de dónde sacó fuerza, fue el poder de Dios que estaba con él, que sacó fuerza dentro de su debilidad y tuvo que exclamar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo firmemente que los que estaban allí escucharon esa oración, que todavía tiene respuesta, porque ¿sabe qué? La gente se está salvando. Si en mi Puerto Rico vemos que no están salvándose, váyase a Uganda para que usted vea el gran avivamiento que Dios está trayendo a esta tierra, donde hay gente que son terroristas, y en medio de la crisis está el avivamiento, porque en cada crisis tiene que haber un avivamiento. Aleluya. ¿Es que acaso no sorprendió Jesús en la cruz del Calvario? ¿Es que acaso en medio de su sacrificio, de su vida y de lo que Él ha hecho por nosotros, no sigue sorprendiendo al mundo? Yo creo que sí. Lo único que nosotros tenemos que hacer como iglesia es proclamar al Cristo sorprendente. Al Cristo no es que trae sorpresa, es el Cristo que irrumpe en los escenarios de crisis y de prueba y trae una acción de salvación y liberación y de sanidad para aquel que está en dolor, en sufrimiento,
estoy en crisis. No sorprendió Jesús al mundo con su enseñanza. Todavía enseñamos lo que Él nos enseñó. Todavía su enseñanza sigue palpitando los corazones de la iglesia. Y Cristo, en medio de la enseñanza, irrumpía la mente y el corazón de, en medio de la crisis, y le daba un nuevo sentir a la vida necesitada. Le decía que había esperanza, y la iglesia está llamada a decir lo mismo que Jesús predicó: hay esperanza, y la esperanza se llama Jesús de Nazaret. Él dice: ¿acaso yo soy el camino? Yo soy la vida y yo soy la resurrección. O yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice eso y se hace realidad en nuestra vida. Porque no veíamos camino en nuestra crisis. Porque no veíamos vida en nuestra crisis. Porque no habíamos vida, no hallamos, ¿verdad? En medio de la crisis hallamos una solución, pero el Señor se presenta y nos dice que hay esperanza, porque Él es el Cristo, el sorprendente. Siguió sorprendiendo al mundo con su muerte, pero también sorprendió al mundo con su resurrección, porque no fue una resurrección común y corriente, como la de Lázaro, de sobrevivir, ¿verdad?, a una situación y que Jesús llamara a Lázaro bien fuera, sino que Lázaro volvió a morir, pero Jesús de Nazaret no está muerto, Él está vivo, aleluya, Él vive y reina para siempre. Fue una resurrección sobrenatural para darnos a entender que en Él hay vida y vida en abundancia. La causa de la sorpresa fue su muerte. La mayor sorpresa está en el futuro. ¿Y sabe cuál es el nuestro futuro? Nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Esa es nuestra esperanza. Todo va a terminar. Toda crisis va a terminar. Miriam no va a tener artritis reumatoidea ni asma. Hermano, no va a haber diabetes. No va a haber catarro. No va a haber enfisema. No va a haber cáncer. No va a haber situaciones familiares. No va a haber violencia. No va a haber maltrato. No va a haber nada de esto. No va a haber divorcio. Vamos a estar en un eterno presente con nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección nos garantiza vida, pero el que viene pronto nos garantiza que hay esperanza más allá de la muerte, porque vamos a estar celebrando la boda del Cordero y podemos cantar desde ahora: me voy con Él, me voy con Él, y no me quedo porque me voy con Él. Pero lo cante con seguridad y firmeza de que usted está seguro de que se va con Él. El resultado que dice el apóstol, el profeta Isaías, es que los reyes van a tener que cerrar la boca y van a tener que declarar como el soldado que estaba ahí al pie de la cruz: verdaderamente el que descendió de los cielos, aleluya, es el Hijo de Dios. Y dice que ningún ojo lo verá, pero cuando no esté la iglesia, será sorprendida las naciones, porque querrán escuchar, y se cerró la puerta de los cielos para ellos. Concluyo diciendo: el rostro de Jesús fue escupido, abofeteado, coronado de espinas. Lo menos que podía causar este cuadro era asombro, pero se anonadó a sí mismo en carácter de siervo. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Cristo vino para nosotros, y gloria a Dios, porque aunque no fuimos
de los suyos, el Señor nos injertó en ese plan de salvación y hoy tenemos que estar agradecidos. Yo creo que todos los días y todos los minutos de nuestra vida, de que hemos sido constituidos también hijos de Dios, que Él también vino para redimir nuestra vida. Aleluya. Cristo, el que sorprende, decepcionó las expectativas de quienes buscaban un Mesías de acuerdo a sus falsas ideas, pero superó las de quienes esperaban un Mesías como el que había sido prometido. El Señor Jesús es nuestro Redentor. Él nos da la esperanza y sigue sorprendiéndonos. ¿Es que acaso nos sigue levantando al cojo? ¿Es que acaso nos sigue dando vista al ciego? ¿Es que no solamente opera los cánceres? A mi hija la operaron de un cáncer en su tiroides y nadie lo sabía. Y Dios usó un temblor de tierra ese día que le estaban operando para que se le descubriese dónde realmente estaba el cáncer y fue extirpado. Eso lo hace el Señor. El Señor, en medio de una, ¿verdad?, sentada en la camilla, me iban a hacer una biopsia por cuarta vez de unos nódulos en la tiroides y el médico tuvo que decir y exclamar: Miriam, yo creo que de allá arriba te aman, porque eso desapareció, no lo encuentro. Y es que el Señor cumple sus promesas y se hace realidad. Es que vamos a seguir viviendo en la crisis. Es que vamos a seguir viviendo con el problema a cuesta. O es hora de levantarnos, sacudirnos y creer a la promesa del Señor que se hace real y verdadera. Y permitir que Dios nos sorprenda en su tiempo de aquellas cosas que Él ha prometido hacer en nuestra vida. Siga marchando, siga haciendo lo que Dios le ha encomendado hacer. No deje, no desaproveche. Mire, a mí me sorprende Jesús, porque Jesús no desaprovechaba ningún momento, ni un minuto para predicar el Evangelio. Se fue a una ciudad a descansar, pero allá en la mujer, una mujer escuchó que Jesús estaba en la cercanía, una sirofenicia, una pagana, una que creía en otras cosas. Pero decía, aleluya, y yo me pongo en la posición de ella teniendo una hija como la que tenía, ¿verdad? En una locura, en una situación mental y emocional. Pero aquella mujer dice, pero si lo he probado todo, yo he ido hasta los chamanes, a los espiritistas, a los, ¿verdad?, a toda esta gente, y ninguno de ellos ha podido con el problema. Pero yo he oído acerca de Jesús de Nazaret. Yo he oído acerca del Cristo, aleluya. Yo he oído de ese Jesús que sana y que salva. Yo he oído de un Jesús que levanta a los muertos. Y yo voy a ir donde Él, aleluya. Y en su disposición fue donde Él. Y Jesús, en una conversación con ella, pareciera que estaba siendo rechazada. Pero lo que pudo más en esa mujer era la palabra de esperanza que había escuchado y no se salió de su posición y dijo, aunque fueran las migajas tiradas al piso, yo voy a comer porque yo creo. Y aunque no lo dijo literal, su posición era de creer en que aquel Jesús iba a sanar su hija a la distancia. ¿Y lo hizo o no lo hizo? ¿Por qué vivir en la prueba si tenemos a un Dios que nos sorprende? Dios le bendiga y Dios nos guarde. En esta mañana, si hay alguna crisis, primero, si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, si necesita volver a tener relación con nuestro Dios, del Dios que promete, del Dios que cumple sus promesas y del que toma acción en su vida, yo no digo el altar está abierto. El Señor siempre ha estado aquí.
y sus brazos siempre han estado extendidos para socorrerte. Y yo creo que no hay que esperar a que se nos llame, porque en cualquier momento que lo sintamos podemos venir ante su presencia y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. Este es el tiempo de volvernos al Señor. Este es el tiempo de nosotros provocar que nosotros estemos en la cercanía de Dios. Porque Dios nunca se ha alejado. Dios siempre está en su cercanía. Si usted está enfermo, hemos orado por los enfermos, hemos tenido peticiones por los enfermos, pero en esta mañana, si usted cree que Dios lo sana, Dios lo va a sanar. A veces tenemos que dejar de decir Dios puede sanarnos y decir Dios va a sanar. Dios sana porque se puede, es condicional. Es decirle: mira, sí, yo sé que la voluntad del Señor es buena, agradable, perfecta y todo se cumple en su voluntad. Pero mi fe me hace ver que hay una esperanza detrás de esa palabra, que Dios vertió su sangre y esa herida y esa llaga va a provocar en mí sanidad y milagro. Y esta mañana es la mañana en que Dios nos llama a venir ante sus pies y rendirnos a Él. Dios le bendiga. Dios le guarde.